¿Qué pasa, gente? Estamos en un nuevo video. Si te ríes, pierdes. Pues no vamos a sonreír ni vamos a reírnos, obviamente. Voy a mandar saludos al final. Vamos con el video. Lo hice por primera vez, fue súper bonito. ¡Ay, qué cookies, por favor! ¡Cómo me alegro! ¡Guapi! ¡Me la follé! ¿A dónde vamos, Katy? ¿Dónde quieres, mi amor? ¡Ay, cómo te quiero! ¡Ay, necesito! ¡Ay, vamos a algún sitio! ¡Cómeme los huevos, tío! ¿No tienes nadie que te los coma, qué hermana? ¡A mi hermano, cállate! Cualquier cosa, y apuro que llegamos tarde. Ah, chuparla. Tengo muy seca la boca, entonces me la chupé y no me reí. ¿Arreglarlo? ¿Cinco lucas? Bueno, dale, veo cómo te las consigo. Gracias, papi. A ver, abrí la boquita. Tienes todo mal, ¿eh? Vamos a tener que arreglar 5 lucas va a salir eso, ¿eh? Puede ser con guantes. Con guantes 6 lucas. Pasa, pasa, que lo vamos a hacer muy bien. Eso espero. ¿Por dónde pasa? Sí, por ahí, por ahí, por ahí. Buenos días, guapo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero qué cojones! Pero no te vayas, pásame el maquillaje y el relleno que me tengo que vestir. ¡Oh, Dios mío, la chica que conocí es más falsa que la ley de imitación! ¡Ah! Hostia, tío, ¿qué tal con la pava esa de ayer? Buah, chavales, ¿cómo estaba? ¡Tía, tía! ¿Qué tal ayer con el chico ese? Chicas, no os lo vais a creer. Para empezar, fui a recoger la casa y cuando bajó... Alfa, lo que me hace verle todo el culado. Aquí en casa y cuando fui a salir me abrió la puerta para dejarme pasar como todo un caballero. Bueno, después fuimos a cenar y claro, yo le invité porque luego iba a tener mi recompensa. Claro, tío. Pero y luego me invitó a cenar a un italiano súper romántico. Y después de cenar fuimos a su casa y ya sabéis, me la pillé. Luego, cuando llegamos a mi casa, porque me acompañó, claro, no me pude resistir y le di un pico. Hasta ahora, chicos. ¿Te vas a ir así? Claro. ¿Pero qué dices, loco? Sí, hace un frío que pela. Ah, sí, yo soy muy caluroso. Que hay una ola de frío muy seria. Venga, hasta luego, chicos. Tiffany, ¿habéis tenido que le he dado? Pero si a ti te ha pegado 21, tío. Pero da igual, la mía la dolió más. Sí, sí, sobre todo. Sí, claro. Y no la escupió porque no podía. Bueno, pues siempre estás igual. Siempre estás igual.
Hijo, ¿a ti te parece normal que vayas así de borracho y tenga que venir ahora hasta aquí a estas horas a por ti? Pero no ha sido mi culpa, mamá. Me han liado mis amigos con que me tome otra que no va a pasar nada. Y quería armarme de valor para entrar a la STC. ¡Bum! Hasta guapa la fiesta, ya ¿eh? Ya te digo, tío. Y he triunfado con 5 pibones que me he liado. Ha sido una. No estaba pero, muy allá, ¿tú qué dices, chaval? Si eran 5 y eran pibones, envidiosos. Joder, tía, la verdad es que ha sido una pasada la fiesta, ¿eh? Pero se me ha corrido un poco el rímel y me da mucha rabia. Buah, tío, a mí se me ha corrido Juan. Para. ¿Por qué no sabes a quién se chapó él el año pasado? ¿Escucharon esa música, Chayanne? ¿Escucharon? ¡Ay, Chayanne! No, hacemos... Imito a Chayanne. ¿Quieren que imito a Chayanne? Hay que ser sombrero, pone sombrero. Vamos, cantamos, es momento de cantar, vamos a cantar. A Verónica me chapé. ¿Mi prima? Sí, me chapé a tu prima. Y bueno, después quise estar con ella, pero no me funcionó el amigo. Me quedó blandengue. Fue el verano que me cagué encima. Él tiene fotos, ¿la querés mostrar? Traelas. No sabes cómo me escracha. No, que porque si no... ¡No, no! Porque si no después no... A ella, entonces no me... Hola. ¿Qué pasó? ¿Qué iba a contar? ¡Ey! ¿Por qué no contás cosas tuyas? ¿Sabes por qué no cuenta nada él? Porque es virgen, no la puso nunca. Por eso cuenta esta. Andá a escrachar a Magoya. Se fue a llorar. Se fue a cogotar el ganso. Socio, dame todo lo que tenga ahora mismo. Vale, toma. Trajo. Socio, dame todo lo que tenga. ¡Oh, su primo que me va a robar esto a mí! ¡A mí me va a robar! ¡Cago! ¡Me ha robado a mí su primo! ¡Me cago en la puta su primo! Y se marchó y a su barco le llamó Libertad. ¡Coge el gara! ¡Tira el gara! Perdón por lo que habían visto anterior. Es una edición para que no lo vean, pero lo hice muy tarde. Y pues lo adelanté un poquito. Perdón por eso. Sí, soy yo. ¿Quieres una foto y tal? Si te quedas en directo. ¿Eres por Ferrer? Sí, ¿qué tal? ¿Eres famoso, verdad? ¿Quieres una foto? Dame todo tu puto dinero. El móvil. ¡Ey, eres famoso! ¡No, no, no! ¡Que tengo todos tus discos! ¡Madre mía! ¡No sabes lo que te tengo que contar! Dime, ¿qué ha pasado? ¿Te acuerdas como de Juan esas vacaciones? Y te lo has tirado. Joder, tía, ¿que no? No intentes engañarme, tú te lo has tirado. ¿Me vas a dejar acabar? Joder, siempre te pones en ese plan, que no siempre que te tengo que contar algo tiene que ser solo un chico. Que tengo unas metas en la vida, oportunidades, me pasan otras cosas. Joder, vale, lo siento, me estás haciendo sentir fatal. ¿A quién vamos a engañar? Que sí, que me la acabé tirando. ¿Es mi amiga? ¿Quién es mi amiga? Sí, nena, ¿quieres mi amiga? Sí, dale. Qué bueno que viniste a pasar año nuevo con mi familia. Familia. Me gustan las milanesas, vengan. ¡Milanesas! ¡Ay, voy, mamá! Problemas al volante. Por fin un sitio. Me cago en la madre, pero ¿este listillo? ¿Y este? No. ¡Échate para atrás, no! ¡Que estoy yo! A ver, buscamos otro sitio, no te preocupes. Yo, déjalo. ¡Mi sitio! ¿Primero que vamos a buscar? ¡Que lo he visto yo! ¡Lo mío! ¡Lo he visto yo! ¡Que le he puesto yo y me he metido yo el culo! ¡Que estoy yo aparcando! ¡Se mete él! Bueno, da igual, se lo dejamos a él. ¡Oh! ¡Es mi sitio! ¡He puesto el intermitente! ¡Echa para atrás! ¡Échate! Cuando buscas sitio ahí. Sí me da risa algunos, pero pues hasta aquí termina el video. Vamos a
cuando son un poquito más, porque me gustó esa parte. Bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, dale like. Y si no te ha gustado, aún así dale like. Suscríbete al canal. Comenta algo. Y pues, adiós. Chao, chao.